Hola, hoy descubrirás cómo y por qué los loros aprendieron a hablar. Solo hay una especie de animales en el planeta que puede hablar. Estos son los loros. Estos alados repiten casi todo lo que escuchan, incluido el complejo habla humana. La inteligencia de los loros les ayuda a hablar conscientemente, aunque no siempre. Pero estos casos también ocurren cuando una persona le enseña a hablar a un loro durante mucho tiempo. ¿Cómo hablan los loros y su habla es consciente o es solo la repetición de palabras y expresiones? Al ver cómo un loro habla libremente con una persona en su idioma, uno puede tener la impresión de que todos lo hacen conscientemente. De hecho, la mayoría de los loros simplemente memorizan palabras y frases y luego las usan al azar. Hay alados que están entrenados para hablar conscientemente, eligiendo las palabras adecuadas. Uno de los loros parlantes más comunes es el loro jaco. Estas aves son fáciles de entrenar, por lo que aprenden rápidamente. El comportamiento de estas aves ha suscitado muchas dudas entre los expertos en el campo de la ornitología. Uno de ellos, ¿son estas aves inteligentes o simplemente se están adaptando a su entorno? Pronto, los científicos encontraron centros especiales en el cerebro de estos loros que se encargan de imitar los sonidos y sus cánticos. Estos puntos se denominan centros de canto. Aquí se combinan las funciones de cantar y enseñar. Inicialmente, esta función se le dio a los loros para que los pájaros pudieran distinguir a los suyos de los extraños. Asimismo, la capacidad de imitar voces, sonidos, les ayuda a establecer una vida personal, atraer parejas e incluso regular situaciones conflictivas entre familiares. Además, la imitación de sonidos apareció en los loros hace 29 millones de años. La gente está interesada en la pregunta, ¿cómo hacen esto los loros? A pesar de que los loros no tienen cuerdas vocales, tienen una laringe por donde pasa el aire. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.